Portainé celebraba en paralelo al Superprestigio Más y Open de España de BTT la prueba puntuable para el Campeonato de España de Descenso. Cerca de 240 bikers se reunían en la estación Leridana para disputar una de las citas más importantes de la temporada en esta modalidad BTT. Corredores de todos los rincones del país aprovechaban la jornada previa de entrenamientos para evaluar y analizar las características de un trazado vertiginoso y muy rápido. Circuito de 2.700 metros y 450 de desnivel con salida desde la Torreta de Lorri a más de 2.400 metros de altitud sería el campo de batalla para una prueba espectacular que mantuvo la emoción hasta el último instante. Aunque las nubes poblaron y encapotaron los cielos durante buena parte del día, la competición se desarrolló con normalidad y sin lluvia. El formato de competición ofrecía una manga clasificatoria que definiría el orden de salida y una única manga oficial de carrera en la que los corredores se lo jugarían todo a una carta. Bernat Guardia, defensor del título, advertía ya de sus intenciones en la ronda clasificatoria, marcando el mejor registro. El biker del Club Ciclista Palau salía en la última posición y completaría un descenso fantástico, deteniendo el cronómetro en un magnífico tiempo de 3 minutos 0 segundos y 389 milésimas. Guardia barría al resto de rivales y mejoraba en casi 3 segundos, el mejor registro de la jornada, para revalidar la corona de campeón de España. Estamos en Portainé, una estación que está bastante altura, y esto lo hemos sufrido un poco, ya que la salida está un poco por debajo de los 2.300 metros, la llegada a 2.000 metros. Y bueno, a nivel del circuito, ya que es un circuito bastante old school, con planos bastante largos, pues es duro físicamente, y el plus de la altitud pues es un factor que hace que sea aún más duro. El gallego Jorge Aguins aseguraría la segunda plaza, mientras el tercer escalón del podio lo obtendría Pascual Canals a algo más de 4 segundos y medio del vencedor. Cabe destacar la extraordinaria actuación del gallego Antonio Ferreiro. El corredor sub-23 escalaba hasta el cuarto puesto de la clasificación provisional tras haber firmado el tercer mejor tiempo en la clasificatoria. Ferreiro lideraba un quinteto de bikers sub-23 que ofrecerían un fantástico rendimiento en el scratch general, con el valenciano Javier Guijarro quinto por delante de los canarios Gabriel Geray Vargas y Edgar Carballo, sexto y séptimo de la general, y el vasco Iraiz Echeverría, que ocuparía la octava plaza. Imar Sánchez apuntalaba el gran papel realizado en Portainé por la delegación canaria y conquistaba por menos de una décima sobre el catalán Xavier Temporal el título de la clase Master 30, además de colarse en el top 10 de la general. El título de la categoría senior sería para Jordi Temporal, con Juan Antonio Pascual liderando la clasificación junior. Muy disputada se presentó la lucha en la categoría cadete, con Javier Suárez imponiéndose a Felipe Espinosa por poco más de una décima, y en la clase Master 40 el título se lo adjudicaba Antonio Candela. En la categoría de féminas, Vicky Hernández se confirmó como gran especialista del descenso en nuestro país y levantaría nuevamente el título con un tiempo de 3 minutos 43 segundos y 931 milésimas, encabezando con gran autoridad un podio donde estaría acompañada por Ainhoa Fontán y Covadonga González. La cita de Portainé en la modalidad de descenso estrena el calendario de los Campeonatos de España de BTT en esta temporada 2010 y que tendrá su continuidad con el Trofeo Internacional de Barcelona en la especialidad de rally en el mes de julio y en septiembre con la carrera de maratón en la localidad onubense de Paterna del Campo.